Tras 9 horas encaramados a la valla, los 65 inmigrantes que han protagonizado un intento de entrada a Ceuta esta madrugada han sido entregados a Marruecos. Con elevadores, la Guardia Civil, cumpliendo órdenes políticas, les ha instado a bajar, haciéndose cargo de todos ellos el vecino país. Se han visto imágenes, cuando menos cuestionables, del trato dado por los mejanis. Con la aparición de los elevadores del parque móvil, se sabía ya el destino que les esperaba a los subsaharianos que, aferrados a las concertinas, querían mantenerse firmes. Sobre ellos se montaron los guardias civiles para ejecutar la orden de la delegación del Gobierno. El mismo procedimiento se ha seguido con todos los inmigrantes, hasta hacerles bajar a suelo, uno a uno. Solo han sido 4 los trasladados al hospital, porque presentaban heridas, fracturas o cortes. Las escenas han sido dramáticas y se han repetido en todos los casos, con todos los subsaharianos protagonistas de esta historia. Fuera del perímetro esperaba nervioso un grupo de inmigrantes del CETI. La policía montó un cordón para evitar que llegaran hasta la zona. Finalmente, 2 de ellos se pusieron nerviosos y lanzaron piedras, impactando una de ellas en un agente de la Benemérita que ha resultado herido. El drama vuelve a ser protagonista en la frontera sur, una vez más.
Tras 9 horas encaramados a la valla, los 65 inmigrantes que han protagonizado un intento de entrada a Ceuta esta madrugada han sido entregados a Marruecos. Con elevadores, la Guardia Civil, cumpliendo órdenes políticas, les ha instado a bajar, haciéndose cargo de todos ellos el vecino país. Han visto imágenes, cuando menos cuestionables, del trato dado por los mejanis. Con la aparición de los elevadores del parque móvil, se sabía ya el destino que les esperaba a los subsaharianos que, aferrados a las concertinas, querían mantenerse firmes. Sobre ellos se montaron los guardias civiles para ejecutar la orden de la delegación del Gobierno. El mismo procedimiento se ha seguido con todos los inmigrantes, hasta hacerles bajar a suelo, uno a uno. Solo han sido 4 los trasladados al hospital, porque presentaban heridas, fracturas o cortes. Las escenas han sido dramáticas y se han repetido en todos los casos, con todos los subsaharianos protagonistas de esta historia. Fuera del perímetro esperaba nervioso un grupo de inmigrantes del CETI. La policía montó un cordón para evitar que llegaran hasta la zona. Finalmente, 2 de ellos se pusieron nerviosos y lanzaron piedras, impactando una de ellas en un agente de la Benemérita que ha resultado herido. El drama vuelve a ser protagonista en la frontera sur, una vez más.